Spotify, Facebook, Twitter, YouTube. ¿Cómo están, malditos degenerados? La televisión peruana es otro nivel. ¿Sabes por qué? Porque tú crees que estos son superhéroes, pero no, esto es un reportaje de la Policía Nacional y se han disfrazado de los Avengers y van a hacer una redada a los delincuentes de la zona. Ya, señores, mira, hay que tener presente algo, ¿ya? Primero, cómo se realiza la venta en este inmueble. Los consumidores se acercan a esta puerta, que es esta de acá. Se ha visto por conveniente utilizar a los Avengers. Toda vez que este es un centro educativo. Entonces, la presencia de ellos aquí no va a llamar la atención. Van a pensar que vamos a hacer un show a los niños. O sea, vamos a pasar desapercibidos. Ya voy bajando, ya voy a colgar, Ya, quédate ya, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Cómo te dicen a ti? La nena. La nena te dicen. Sí. ¿Qué tienes que decir de ese video donde se ve que en esta casa se está vendiendo droga? Bueno, la estrategia que se ha empleado el día de hoy de utilizar a unos cómics para llegar a este inmueble sin que se levante sospechas ha sido exitosa, toda vez que se ha capturado a los integrantes de este clan familiar. What the fucking fuck? ¿Te imaginas vivir en Europa y perderte de esto? ¿Qué hace Spider-Man, Thor, el Capitán América y Gatúbela? Rompiendo puertas y atrapando a delincuentes. ¡Esto es canon! Mira, hasta el Capitán América usa el martillo de Thor. ¿Te imaginas ser un delincuente y que te atrapen los Avengers? Te debes sentir la persona más estúpida del mundo porque definitivamente ese no se parece nada a Spider-Man. Pero ¿saben qué, chicos? Por lo menos hay que darle puntos por creatividad. De hecho, este tiene que ser el mejor reportaje que he visto en toda mi vida y en toda la historia de toda la televisión. La televisión peruana es God, porque generalmente lo que pasa en la televisión peruana es demasiado cringe. Siempre paran entrevistando a puros borrachos, a pitucos y a este. Estamos en Santa María, fuimos a Connect. Mira, es un verdadero gusto estar hablando acá en las noticias, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es José Antonio Bertel. ¿Hay un mensaje que quieras enviar a algún amigo, amiga? Mira, el mayor mensaje que quiero enviar es que Castillo, por favor, Castillo renuncia. Es que no sirve para nada, literal. Si Castillo sigue acá, nos vamos a mudar al teléfono. Castillo, por favor, tipo, renuncia, porque no sirve para nada. ¿Qué pasa, muchachos? Ni un día relaja, ¿no? Celebre. ¡Puta, brother! ¡Qué cringe! ¿Por qué los pitucos, los fresas, los chetos, los pupis tienen que ser así? ¿No pueden hablar de una manera normal? Parece que se está atragantando con una gampi. Sí, lo dije, no me juzgues. Mira, no me voy a meter en política, pero ¿a quién chucha le importa si te mudas del país o no? ¿Por qué en la televisión peruana tienen que hacer esto? ¿No tienes que entrevistar a los borrachos, a los pitucos solo por rating y hacer videos en TikTok? Hay un historial completo de esto. Y si quieres que haga la segunda parte de lo peor de la televisión peruana, bueno, deja tu like. Pero ¿saben qué? Eso pasa en toda Latinoamérica. Los reporteros hacen noticias demasiado estúpidas, como esta. Evidentemente la sensación con la que está generándose este tipo de cosas acá ha complicado un poco la seguridad del sector y también de lo que hoy en día se puede considerar. Se robó mi audífono el... Sí, se robó mi audífono el loro, por eso te digo. What the fuck? ¿Cómo vas a poner insólito robo de un loro como una noticia? El loro solo quería escuchar música. No lo juzguen, es un loro, claramente puede hacer lo que le dé la gana. Y no, no tienen que marketear esto como si fuera una noticia impactante. Prefiero 1000 veces que me pongan a los Avengers peruanos que ver a un loro robándose unos AirPods. Y por eso la televisión peruana está en otro nivel. Chicos, ¿saben qué es peor que jugar una broma pesada? Jugar una broma pesada en un ambiente de alto riesgo, como la que le van a hacer a este tipo. What the fuck? ¿Cómo vas a jugar con la vida de tu amigo así? ¿Sabes el susto que se habrá llevado? Estas malas amistades no creen en nadie. Mira cómo se tiran un ruffle a Mao. Pero bueno, hemos establecido antes que para eso están los amigos, solo para joderte. Lo que sí no puedes tolerar es un mal hijo, como este. Oye, papá. ¿Tú sabes la historia del unicornio enfadado? ¿De la historia del unicornio enfadado? No. ¿La conoces? No. ¡La madre que te parió, Alejandro! ¡Pone in the face! ¿Cómo le vas a tirar un helado a tu viejo y decirle que es un unicornio? Tú sabes que has hecho un pésimo trabajo criando a tu hijo si te hace esto. Y si lo graba es aún peor, porque tú también sabes que va a terminar siendo tremendo TikToker. No entiendo por qué la gente tiene que ser tan extrema con sus bromas. Pueden ser un poco más delicados, como las bromas de mi abuelo. ¡Ja! ¡Humor del viejo! Eso es 1000 veces mejor que tratar de ahogar a tu amigo en un río. Así que quémenlos y tírenlos a río. Bueno chicos, este último video nos llega desde China. Y es el video más tenso que vas a ver esta semana. Porque han vendado a esta chica con una pistola de juguete. Y el que hace ruido, bueno, le cae su balazo. Pero el final es muy inesperado. What the fuck? ¿Qué táctica ninja es esa? ¿Quién carajo tiene una armónica en la mano para este tipo de situaciones? ¿Qué es esto? ¿Los juegos del hambre? Este video tiene 4 millones de vistas y tiene mucho sentido porque puedes cortar la tensión con un cuchillo. Y sí, el final es muy inesperado. Además también parece que este tipo se está metiendo un Johnny Cage. ¿Ves? Los videos con tus amigos pueden ser divertidos sin tener que ser peligrosos. Solo te falta un poco de creatividad y bueno, tener una armónica en la mano. Y si no lo sabes, ahora lo sabes. Como también sabes que hay una pregunta de la semana debajo en los comentarios de este video. Como siempre, yo soy Mox. Por favor, considera hacerte miembro del canal de What the Fuck Show, ya que no estamos monetizando los videos. Y les cuento, muchachos, que mañana es mi primer torneo de Twitch. Estará Fernanfloo, Comanche, estará Yuki, el Zane. Un torneo de FIFA 23 va a estar espectacular, así que los espero mañana a las 8 p.m. solo por Twitch. Así que dígame, malditos degenerados, ¿cuál es tu mejor disfraz? Yeah.